todo el tiempo voy así como, soy una persona bastante creativa en general. Ahora, más allá de lo musical, estoy con un proyecto gastronómico con Martín Cortés, que también vamos a fusionar mucho la cocina con la música y con, o sea, va a ser algo interesante e innovador, no solo para la ciudad, sino que a nivel no te digo mundial, pero sí, son cosas tal vez que vamos A que ya seguir va a puliendo, a venir. seguir Sí, puliendo y que están quede la las ideas, expectativa que exacto. dentro de poquito. Exactamente. Y con lo musical, bueno, ya hoy por hoy, teniendo mi sello discográfico propio, mi club propio y mi escuela de DJ, estamos recién, no sé, como que un paso más sería este de un festival que estamos realizando ahora para el feriado de carnaval, que también, más que un festival, en lo que la idea en sociedad con La Mansa y con Nico Fernández, y una idea personal, y que así fue desde que inauguré Melmac y trabajando en las disquerías y en Buenos Aires, siempre yo traté de integrar a todos, más allá de darles el espacio que todos los fines de semana lo tienen Dertans, y ya han pasado, estamos por cumplir 2 años y pasaron 250 artistas por el club de nivel local, provincial, nacional e internacional. No sé si históricamente hay algún lugar que haya marcado esto que te comento. Tal vez sí, por ahí me equivoco, yo no conozco. Entonces ahora un poquito la idea era de reunir a todos los DJs destacados de la provincia, a todos los que pudimos, tal vez algunos quedaron fuera, que me hubiera gustado que estén, pero ya por cuestiones de horario no nos daba. ¿Quiénes, por ejemplo, te podrías nombrar? Y ahí de Puerto Rico, de todos lados han quedado afuera. Por ahí los nombres ahora no me vienen a la mente, pero han quedado no afuera, sino que, como te digo, tuve que, lamentablemente, que Claro, es elegir. un trabajo grande de coordinación. Claro, de coordinación, pero más allá de eso, sobre todo es porque el evento arranca 2 de la tarde hasta la finalización, que son 5:30, y como que en 16 horas prácticamente no nos da el espacio para más de. Por eso tuvimos que armar 2 pistas y aparte traer, bueno, a Spitfire de Buenos Aires, pero artistas misioneros van a haber 34 discjockeys de Misiones. Durante todo ese tiempo que Durante dure esas la 16 horas, claro, 1 hora cada uno van a tocar, y hay DJs de Iguazú, El Dorado, Monte Carlo, Puerto Rico, Puerto Piraí, San Ignacio, Oberá, toda la Cerro provincia, Azul, toda la provincia. De casi Posadas todo, o sea, también. gran parte de San Vicente, sí, de Posadas son varios, de los más destacados. Algunos no pudieron, porque justo ese día o se fueron de vacaciones o tenían algunas cuestiones, Entonces, el pero este lunes, va a ser la el primera evento prueba, grande digamos. que, bueno, organizaron desde Dertans en un convenio ahí con Claro, La Mansa. exacto. Comentame un poco la gente que quiera participar, dónde puede conseguir las anticipadas, están en venta. Sí, las anticipadas en venta están, bueno, en Dertans, las tenemos en 24 quilates. Y también vía redes sociales pueden Sí, contactarse con se vos. contactan o a Dertans o conmigo, sí, o con los que ya por ahí son más habitués, con los públicos tradicionales nuestros. Hay diferentes formas. Y en realidad va a ser eso, un encuentro de DJs que se transformó en un festival, y para que sean muchas horas decidimos hacerlo, digamos, Bien afuera. variado, siguiendo Claro. con la línea de la innovación que decías hoy. Sí, porque va a tener una particularidad grande, que es la de, como el carnaval, digamos, que es una fiesta, viste, pagana, que se hace antes de la cuaresma, y que por ahí la gente, bueno, se disfrazaba y descontrolaba en cierta forma antes de la cuaresma y eso. Entonces, por ahí buscando el concepto para terminar de armarlo, como que me imaginé eso de por un lado, los alquimistas con toda la parte científica, y por otro lado, la parte espiritual de los chamanes. Entonces, como que va a haber 2 temáticas de pista: por un lado van a estar los alquimistas y por el otro lado los chamanes. Trabajando a full el finde entonces para el lunes.
Más que el fin de estoy trabajando las 24 horas, claro. Hoy lo charlábamos ahí fuera de cámaras que bueno, más por necesidad, viste, me dedico a toda la historia de Art Dance y lo que hago, desde la parte gráfica, la comunicación, el marketing, qué sé, todo lo que... Un poco de todo. Entonces estoy, no te digo 24 horas, pero ahora esta semana... son muchas horas las que estoy trabajando en la escenografía para el festival. Un trabajo. Es un trabajo que lleva su gran tiempo. Por ahí no es a lo que realmente me dedico, que es como DJ, pero, viste, qué sé yo. Todo hace la cuestión. Exacto. Para mí es algo que nada, fui aprendiendo para poder, digamos, concretar las ideas que tenía en la cabeza.